Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Hoy os traigo un mazo de estándar que lo hizo muy bien en el pasado Twitch Rivals. Bueno, de hecho hizo 6-0 el primer día. Y es un mazo Rakdos agresivo, pero sin gato y sin horno y sin todo ese rollo. Solamente un mazo Rakdos agresivo. De hecho, incluso podríamos llamarlo Rakdos de caballeros, porque lleva un montón de caballeros. Pero no, no es exclusivo de caballeros. También lleva otras criaturas que no son caballero, como las que vamos a ir comentando a continuación. Es un mazo muy bueno que tenéis en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Lo podéis exportar a Magic Arena desde ahí directamente. Y como digo, es un mazo, yo creo, muy competitivo. Y si jugase yo Rankeds ahora mismo intentando llegar a Mítico, elegiría este mazo entre todas las opciones que hay. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, es un mazo muy rápido y eso es importante para ahorrarte tiempo intentando llegar a Mítico, que cuesta mucho, muchas partidas, mucho tiempo. Segundo, es un mazo muy competitivo y muy versátil. Es decir, vais a ganar la mayoría de las partidas con este mazo. Y tercero, y lo más importante de todo en el fondo, es que es un mazo súper divertido. Porque no es un mazo de un solo camino, sino que es un mazo que puede optar por diferentes caminos dependiendo de cómo evolucione la partida y dependiendo de lo que te salga también. Lo cual lo hace muy variado, ¿no? Y como que todas las partidas las notas distintas en algo, ¿no? Vamos a comentar lo que lleva, pequeño deck tech al principio del vídeo como siempre, y luego nos echamos unas partiditas para que lo veamos ya en acción. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos 11 criaturas de coste 1, ni más ni menos que 11 criaturas de coste 1, para que veáis que apuesta por una curva de mana muy baja para empezar a meter presión desde el principio. Y de hecho ese es el primer plan estratégico que tiene el mazo, la parte agro rápida. Esa es la primera parte del plan, ¿no? Gutterbones no es caballero, pero es un león de la sabana por un mana negro, que además puede volver desde el cementerio. Caballero de la Legión de Ébano, la mejor criatura negra impresa en los últimos tiempos, es una criatura suficientemente grande, o puede serlo, suficientemente grande como para ganar partidas ella sola o para matar cualquier otra criatura del rival, porque es que además gana toque mortal al doparlo. Y luego, Campeón Ferviente, la carta de Javier Domínguez, por cierto, me acabo de dar cuenta de que no está en español. Lo pongo en español, ¿vale? Gutterbones, o sea, cloacahuesos, Caballero de Legión de Ébano, si lo he dicho en español. Y Campeón Ferviente, ya sabéis, esto de ver vídeos normalmente en inglés me hace a veces que no me dé ni cuenta de que las cosas están en inglés. Como el Sandalar, esa serie de vídeos que la estaba subiendo en inglés, cuando ni me había fijado en que estaba en inglés el juego, ¿no? Bueno, y como decía, Campeón Ferviente, pues bueno, es una buena criatura de coste 1. ¿Hay criaturas de coste 1 mejores que el Campeón Ferviente? Podría ser que en términos generales puedan ser mejores que Campeón Ferviente, pero Campeón Ferviente es caballero. Y además tiene sinergia con equipos. Así que hay dos motivos para querer jugar en este mazo. Primero, que tiene sinergia con equipos. Y segundo, que tiene sinergia con caballeros. Así que bueno, por eso entra de cabeza. Porque de momento ya veis, de las 11 primeras criaturas, 8 son caballeros, ¿vale? Y luego de las 8 siguientes en el coste 2, todas son caballeros, ¿no? En el coste 2 tenemos Lanza Negra Ejemplar, una criatura que cada vez me gusta más. Es muy versátil, permite truquear mucho, hacer muchos truquitos, jugar a final del turno porque tiene destello, dar vínculo vital y toque mortal a alguna de tus criaturas. Pensad que Campeón Ferviente tiene dañar primero. Si hay un típico bloqueo en el que el Campeón Ferviente va a morir porque le está bloqueando un 5-5 o él bloquea un 5-5 o lo que sea, juegas Lanza Negra Ejemplar, le das toque mortal, como tiene dañar primero, hace primero su daño, mata a la criatura grande y la criatura grande no le devuelve el daño. Truquitos. Y luego, bueno, además que es una buena criatura agresiva, pega 3 y es caballero. O sea, lo tiene todo para querer entrar en este mazo. De hecho, se ve en todos los mazos que llevan negro rojo o negros agresivos de caballeros o no, o incluso sin ser de caballeros, se está viendo Lanza Negra Ejemplar. Luego tenemos Cruzada Puño Tormenta, que es una criatura muy buena, recuerda un poquito por ejemplo, yo que sé, al Confidente Oscuro, ¿vale? Por ejemplo, al Dark Confidant. Pero se ha visto muy poquito, se ha visto muy poquito, pues porque, fundamentalmente porque hasta ahora el metajuego de estándar estaba dominado por los mazos de Oko. Y el color verde, ahora el color verde ha bajado, sigue jugándose y sigue siendo un buen color. Pero es que ya no está overpower como era antes, que es que dominaba absolutamente, había una hegemonía del color verde brutal. Y entonces empezamos a ver de nuevo las cartas de caballeros, como puede ser Cruzada Puño Tormenta, o sencillamente las barajas agresivas Rakdos sin más, ¿no? Ya hemos copias de ella. Ya digo, el mazo no lo he inventado yo, solamente lo he copiado, ni lo he modificado ni nada, lo estoy jugando tal cual se jugó en el Twitch Rivals, en el evento ese importante, que ya digo, era un torneo muy importante, realmente había muchísimos jugadores de la MPL y muchos jugadores profesionales y muy buenos jugadores de Twitch. Vale, pasamos al coste 3. No, mentira. Voy a hacer una pequeña corrección. El número del taladro realmente es un coste 1. Lo quieres jugar por coste 1 con su habilidad de espectáculo. Es un confiscar pensamientos. Es decir, por un mana negro le quitas una carta que no sea tirada al oponente de la mano. Y además no pagas vidas. O sea, es mucho mejor si lo puedes jugar de esa manera que un confiscar pensamientos, claro. Y luego, el coste 2, lo vamos a poner aquí. El gigante aplastahuesos. A ver, que sí, que en algunas partidas lo acabarás jugando como criatura 4-3, pero normalmente en el segundo turno tienes esa opción de hacer dos daños a cualquier objetivo, ¿no? Entonces,
es una criatura que yo. Es una carta que pondría más bien en el coste 2 y está en el coste 1. Que no quita que algunas veces las tendrás que jugar como coste 3, pero lo ideal sería esto. Y luego en el coste 3, de verdad, tenemos 4 copias de Regisaurio Pútrido. No es caballero, pero es que pega 7 por 3 de mana. Entonces, claro, a ver, no lo he comentado, pero os habéis fijado, ¿verdad? Que hay Filo Ascua. Regisaurio Pútrido con Filo Ascua pega 16, dañando primero y arrollando. Así que no está mal, ¿no? El caso es que Regisaurio Pútrido va en este mazo por ese motivo. Y es como otro camino alternativo. Os comentaba antes que el mazo tiene como 3 caminos alternativos. El de las criaturas rápidas y agresivas. Segundo camino, el del Regisaurio Pútrido. Que bueno, es el más difícil de jugar, ¿vale? Es el camino difícil porque el Regisaurio Pútrido es un arma de doble filo. Se puede volver contra ti. Te pueden hacer un 2x1 muy fácilmente, ¿vale? Se esperan a que te descartes y te lo matan después de que te descartes, sin que haya hecho nada. Te lo pueden subir a la mano. Incluso si tienes la mano vacía, te lo suben a la mano y con la habilidad... O sea, es decir, la habilidad de descartarse salta a la pila, te lo suben a la mano y te tienes que descartar del propio Regisaurio, ¿vale? Te pueden hacer ir a 13-14, pero muy fácil, ¿no? En cambio, por otro lado, como digo, es una criatura súper, súper agresiva, que además también tiene otra pega que le iba a decir, que puede ser bloqueado por criaturas 1-1 miserables o por cualquier token o cosas del estilo y al final no consigues dañar, pero vamos, creo que está justificado aún así, sin ser caballero, por 3 de mana una criatura que pega de 7 que tiene mucha sinergia con Filo Ascua, ¿vale? Caballero jurado es caballero. No muere ante daño letal, simplemente le quitas un contador más uno más uno. Bueno, siempre que recibe daño le quitas un contador más uno más uno, pero la idea es esa, que pueda sobrevivir a intercambios, por ejemplo, con bestia buscada, ¿no? Sobrevive perfectamente, aunque tenga toque mortal, ¿vale? El toque mortal es daño letal, le quitas un contador más uno más uno y listo, la criatura no muere realmente. Es muy buena esa, saberse eso. La pega, que tiene que atacar todos los turnos. Ventaja, que bueno, al ser caballero pues tiene sinergia, por ejemplo, con el campeón ferviente o con el lanzanegra ejemplar, que por cierto, solo hace su habilidad sobre caballeros, cuidado con eso. Pero bueno, llegamos al final y tenemos Filo Ascua, que lo podríamos poner más bien en el coste 3. Ya me lo he cargado. En el coste 3 o en el coste 4, ¿vale? Vamos a poner el coste 3, coste 4, que es como lo vas a querer jugar realmente, ¿no? Que ataquen 2, 3 criaturas y juegas Filo Ascua por un coste reducido. Y es la carta estrella. Pensad una cosa. Es una carta con muchas pegas. Es legendaria. O sea, es decir, las copias por encima de la primera que robes te las comes con patatas en la mano. Y cuesta 6 de maná. Entonces, para que un mazo así quiera jugar Filo Ascua, tiene que ser una carta clave que te da la victoria casi automáticamente cuando la juegas. Y sí, es lo que suele ocurrir, que prácticamente te da la victoria, sobre todo si tienes un Regisaurio Pútrido. O bueno, simplemente esta criatura pega de 4 y 1-5 y doble strike, dañar 2 veces, pega 10, ¿vale? O sea, cualquier criaturilla de las que tienes se convierte en amenazas muy serias, ¿no? Luego el pack de tierras. Pack de tierras normal y corriente de un Arrak, 2 puestos, 4 criptas sangrientas, 7 montañas y 8 pantanos y... un par de copias de Castillo de Nimbo Oscuro que no suelen estorbar, normalmente van a entrar enderezadas y a partida avanzada pueden darte ventaja de cartas. Y 4 copias de Estadio de Torneos porque aunque no es un mazo puro puro de caballeros, sí que lleva muchos caballeros. Y aunque no lleve blanco, el rojo negro que da esta tierra ayuda bastante, ¿de acuerdo? Cuidado que solamente da mana coloro para caballeros y para equipos, ¿vale? No vas a poder usar el mana coloro para un gigante o para un Regisaurio Pútrido, por poner un ejemplo. Bueno, un mazo muy bonito, me gusta mucho y ya digo, es el que yo decidiría jugar casi seguro en Ranked si me pusiese. No sé qué voy a hacer. Si es que al final, ya sabéis que estoy todo el día grabando vídeos, entre los directos, entre los vídeos que grabo, entre unas cosas, entre el Sandalar, que estoy muy viciado al Sandalar, y el Diablo 3, vamos, que me he vuelto a viciar al Diablo 3, con el hype del Diablo 4, me he puesto a jugar otra vez al Diablo 3 y me quita mucho tiempo. Y acaba de salir la nueva temporada de Diablo 3, o sea, que peor todavía. Vale, tenemos una mano muy graciosa. Obviamente nos la vamos a quedar. Podríamos ahorrarnos las vidas. No, cuidado. Uf, que Cloacahuesos no es caballero, casi la lío. Es lo que decía antes, cuidado con eso. No nos podíamos ahorrar las vidas. Pero lo importante, al tener esta tierra roja negra, ya podemos jugar toda la mano. Vale, es una mono verde. Voy a atacar, no creo que él vaya a bloquear. Si no bloquea, bueno, haga lo que haga, voy a jugar el lanzanero ejemplar. Porque bueno, son 2 viditas que ganamos. Y... que no es caballero, así que no ganamos las 2 viditas. primer fail. Bueno, daba igual, lo iba a jugar a final del turno. O cuando él atacase. Vale, 3 coleccionistas de pieles. Son muy malas noticias, pero muy malas. Creo que le ganamos con Filo Ascua.
A ver, si ataco con los dos, él va a bloquear con los dos. Entonces, la idea es juego Regisaurio Pútrido. No atacamos, no hacemos nada. Y en el siguiente turno metemos Filoasqua en juego. Atacamos con todo, quiero decir, metemos Filoasqua, metemos de 16. No ganaremos en ese ataque, pero sí en el siguiente. Si es mono verde, no tiene nada para defenderse de un Regisaurio Pútrido. Esto es un poco extraño, pero bueno, tampoco es tan malo. Vale, ¿qué nos descartamos? ¿De la tierra o de la criatura? Supongo que de la tierra. Y en nuestro mantenimiento para la prioridad para que el siguiente turno juguemos esto en nuestro mantenimiento antes de descartarnos. Ah, hemos robado otra tierra además. Tenemos que atacar al menos con dos criaturas. Vamos a atacar con las tres. Él ya sabe lo que viene, si conoce un poco el mazo. No nos importan aquí los intercambios. De hecho, ha perdido por no haber bloqueado. Al no haber bloqueado el cloacahuesos, pegamos 16 en total. 18, perdón. Y le matamos. Pensé que iba a bloquear también. O sea, pensé que conocía el mazo y que venía un Filoasqua. Pero mira, parece que nuestro oponente no. Con su mono verde rara, que lleva la cosa esa. No, no se lo esperaba, no lo sabía. Bueno, pues mira, cuarto turno, hemos pegado de 18. Y eso que la cosa se había puesto un poquito fea, porque esos tres coleccionistas de pieles en un mazo mono verde, sabes que cada turno van a subir 2-2, 3-3, 4-4, cada turno. Y se van a convertir en amenazas muy serias todos ellos. Pero mira, ha cometido el fallo de no bloquear. Aunque hubiese bloqueado, le íbamos a dejar a dos vidas. Y en el siguiente turno le íbamos a matar porque una mano verde no tiene nada contra un regisaurio. Y esta mano es muy plana, demasiado plana, no me gusta. Y sale el oponente. Pero nos la vamos a quedar porque es factible ganar solo con un caballero de Legión de Ébano o dos. Casi cualquier partida. Así que vamos a apostar por ello. Tienes que hipotecarte de mana, pero una vez que consigues atacar la primera vez y dopar, ya va a empezar a crecer ese caballero. De hecho, dependiendo del color que juegue él, esto no debería hacerlo, porque ya me da información del tipo de mazo al que nos enfrentamos. Mana negro, vale. Entonces, ya sé a qué más o menos me estoy enfrentando y puedo jugar sin miedo los tres caballeros de la Legión de Ébano porque no creo que vaya a tener removal masivo. Vamos a ver la segunda tierra. Si es azul roja, sería una crisis de control. Es roja, vale. Puede ser una Rakdos agresiva como la nuestra. Aún no sabemos si es de control o agresiva, pero haciendo eso, haciendo esa jugada, no me da la sensación de que vaya a ser, de que vaya a tener removal masivo. Vale, que no tenga una. Me preocupa que tenga un ritual del Hollín, por ejemplo. Eso me preocuparía. Pero jugando esto así de segundo turno, me da la sensación de que no tiene ritual del Hollín. Vamos a ver. Vale, es una Rakdos de sacrificio como la nuestra. Así que podemos estar tranquilos. Tengo que jugar rojo para tener dos rojos el siguiente turno y meter el Filoasqua. La pregunta es, ¿merece la pena atacar con los dos e hinchar uno o jugamos el Caballero Jurado? Creo que lo mejor es jugar el Caballero Jurado. Más que nada para tener más criaturas en juego y que cuando active su sacerdotisa podamos sacrificar una criatura random cualquiera y ya está. Y además también ayuda a Filoasqua en el siguiente turno. De hecho, con Filoasqua este bicho pega de 10. Arrollando y dañando primero. Bueno, dañando dos veces realmente, ¿no? No es dañar primero. Segunda sacerdotisa y se ha quedado atascado en dos tierras. Pues bye bye. No, no, no. La cuestión, ¿Filoasqua o no Filoasqua? Vamos a ver cómo bloquea y en función de cómo bloquee tomamos la decisión. Puedo hacer un doble bloque a uno de estos. Nada, hace ese bloqueo. Vale, pues si haces ese bloqueo, entonces estás bastante mal. La verdad es que lo que decía, está bastante mal, haga lo que haga. Dañar dos veces y arrollar. Así que se come un ataque bastante, bastante gordo. Vale, pues bueno, esta segunda partida va a ser un poco como la primera. El oponente no ha puesto mucha resistencia
y le hemos ganado con Filoascua fácilmente, ¿veis? Entonces, esa es la razón de llevar cuatro copias. Es que la quieres siempre, la Filoascua. Vale, paga dos vidas, Chandra. Vale, nos va a hacer sacrificar una criatura, pero está muerto, porque pegamos de 10 arrollando con esto. Sacrificaremos un caballero de Legión de Ébano. Debería atacar primero, por cierto, con los dos tokens. Esto es porque ya da por perdida la partida. Pero tendría que haber atacado con los dos tokens para hacer al menos dos daños, que podía. Vale, horno de la bruja. Wow, pues tenía el chiringuito montado, ¿eh? A lo mejor si no se hubiese quedado atascado en dos tierras el turno anterior, este chiringuito nos habría podido llegar a frenar. No, pero ya digo, si es que... Uy, uy, qué he hecho, qué he hecho. El hecho de tener un 10-10 que arrolla... Bueno, no es 10-10, pero daña dos veces. Es un 5-5 que daña dos veces. Nos daba la victoria. Además, al dañar primero, aunque lo bloquease, no perdía el contador porque daña primero, lo matas y él no devuelve el daño realmente, ¿no? Vamos a jugar una partida más. A ver qué tal. Las dos primeras han sido contra mazos un poco malos y bueno, que no han hecho mucho sobre todo. No es muy buena la mano. Sale nuestro oponente. Pero tenemos la jugada de... Si saliésemos nosotros esta mano sería muy buena, pero saliendo él es mucho peor. Porque es posible que el cloacahuesos no consiga hacer daño para poder jugar número del taladro en el segundo turno. Pero si sale bien, si hacemos cloacahuesos y segundo turno, caballero de legión de ébano más número del taladro, a un mazo de control le podríamos ganar con esa salida. Vale, pues es una Golgari de gato y horno. Es muy probable que juegue un gato y que nos pueda bloquear el cloacahuesos. Sea como sea. Me la juego. Vamos a ver qué ocurre. O sea, es decir, el gato sí puede bloquear al cloacahuesos tranquilamente, pero no al caballero de la Legión de Ébano. Ahí está el gato. Ahí. Bueno, veis, nunca habría conseguido hacer daño tampoco con el caballero de Legión de Ébano. Por eso he estado valorando las posibilidades de qué opción era mejor. Vale, pues no vamos a poder de momento hacer mucho. De momento, porque en cuanto tengamos la Filoascua en mesa y atacando con los bichos, podríamos llegar a ganar la partida, ¿vale? El problema es que el gato bloquea. Bloquea, lo sacrifica y listo. Entonces no podemos pasar si no tenemos arrollar. Cuando tengamos arrollar, la cosa va a cambiar. Vale, tiene ya todo el combo de ventaja. Tiene todo el chiringuito montado de ventaja de cartas y de todo esto. Supongo que lo suyo es como mínimo lanzar el ataque. No podemos perder nada. Salvo que haga ese bloqueo que está pensando hacer. Si bloquea con él... Vale, no. Lo decía por jugar el lanzanegra ejemplar. Si hubiese bloqueado con el ganso por algún motivo, con el lanzanegra ejemplar le habríamos matado al ganso porque le dábamos toque mortal. Y encima, esperamos, no había mucho motivo para hacerlo. Pues nada. No jugamos nada. Que no se me olvide que el siguiente turno necesitamos jugar montaña, ¿vale? Para el Filoascua. Que tenemos solamente un mana rojo en juego. No, fijaos la ventaja de cartas que tiene. Ventaja de cartas, mogollón de fichas de comida en juego, el gato, el horno. Esta partida pinta muy mal. Aunque tengamos el Filoascua, no sé cómo vamos a hacer para ganarla. Ya digo, nuestra única baza es meterle a velocidad instantánea el lanzanegra ejemplar ahora, que no se lo espera al final del turno, Filoascua en nuestro turno y bueno, conseguir hacer un buen ataque. Y que él no tenga una respuesta, ni para Filoascua ni para lanzanegra ejemplar. Vale, estamos en su turno. Le quedan solamente dos cartas en mano, pero es que cada vez que sacrifica comida puede pagar uno y roba cartas con el resto de migajas. Vale, es nuestro turno. A ver si le hemos pillado. ¡Ojo! Lleva blanco. Es Abzan. Qué raro, ¿por qué lleva blanco? No es normal, ¿eh? Es muy extraño que lleve blanco. Vale, como decía, bueno, podría jugar la montaña o el estadio de torneos, da igual.
Vale, la cuestión es la siguiente. Vamos a atacar con las dos criaturas que en un principio no deberían morir en el ataque. Porque es suficiente. Aunque si atacamos con las tres podemos hacer luego el número del taladro. Vamos a hacerlo, venga, va. Vamos a ver cómo bloquea. Ha hecho el bloqueo más raro que... No me lo esperaba así el bloqueo, la verdad. Si tiene un removal, no podríamos ganar seguramente la partida. Vamos aquí para ahí, a Lanzanera Ejemplar. Si tiene removal ahora y nos mata el Lanzanera Ejemplar, habría acabado con nuestra única baza. Pues lo tenía, sí. O sea que no hemos conseguido hacer nada. Vamos a ver qué te queda en mano, la última carta. No está mal, hemos pescado una brasca. Y ha perdido cuatro vidas. Así que bueno, algo es algo. Lo de equipar por coste 3, eso tienes que hacerlo en tu fase principal, ¿vale? Se equipa como conjuro. Vale, aquí ya viene el Festival del Gato. Con la ventaja de cartas del resto de migajas. Esta última partida se nos ha complicado mucho, ¿eh? Es que la ha salido muy bien con todo el chiringuito montado. Es que hay que banear el gato, si es que lo está pidiendo todo el mundo, ¿verdad? Es un mazo muy difícil de sobrepasar. ¿What? ¿Qué locura es esta? Vale, no hay mucho problema, tenemos un cloacahuesos. Ahora arrolla, o sea, siempre vamos a hacer daño. Para poder recuperar el cloacahuesos. Lo que pasa es que no podemos jugarlo. Ese es el problema. Entonces, ahora el siguiente turno, perdemos o el Filoasco o el Caballero. Por la destrucción presagiada. ¡Guau! Nos ha montado el cerrojo. Realmente, de este cerrojo ya no podemos salir. Permanente que no sea ni ficha ni tierra. Nah, esta partida está perdida. Es imposible que podamos remontar esto. Nos va a hacer sacrificar nuestros dos permanentes. A ver, lo suyo es sacrificar el Filoasqua. Y tendríamos un buen ataque con el caballero, pero siempre va a tener un gato para bloquear al caballero. Bueno, si robamos dos Filoascuas seguidos, podríamos seguir equipándole y pegando de 8 y ganarle. Nos hemos robado muchas tierras al final en esta partida, ¿eh? Demasiadas tierras. De hecho, que solamente hemos jugado cuatro cartas. Cierto, claro, no había contado con ello, es que hemos jugado muy poquitas cartas. Pues es interesante el Apzan que está jugando nuestro rival. Apuntadla. Apuntadla como un mazo viable, ¿eh? No me ha disgustado en absoluto. Mira, se ha robado otra brasca. Entonces nos mata el caballero, con esto nos mata el otro. Game over, amigos. Game over. Bueno, un mazo que divertido, variado. Al final esta Apzan extraña de sacrificar mola bastante, ¿eh? Nos ha ganado bien. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.